Globalisierung macht die Welt zum vernetzten Dorf. Doch Globalisierung bedeutet auch, dass organisierte Kriminalität zum Bestandteil wirtschaftlicher Transaktionen geworden ist. Geldkorruption, Menschenhandel, organisierte Kriminalität kennt keine Grenzen. In vielen Ländern der Welt hat sie die Politik und den Alltag schon infiltriert, auch in Deutschland. Die Heinrich-Böll-Stiftung fördert deshalb den öffentlichen Diskurs. Dazu werfen wir den Blick in verschiedene Regionen der Welt. Anabel Hernandez spricht über den Einfluss der Kartelle auf die mexikanische Politik. Die von der UNICEF ausgezeichnete Journalistin und Autorin ist eine der bekanntesten investigativen Journalistinnen Mexikos. The Mexican cartels have been more powerful because they have too much money. With that money, they can buy politics, they can buy presidents, they can buy a businessman, and they can buy drugs, of course, and they can buy guns. In Mexico, the cartels have a lema que en español dice plata o plomo, guns or money. Before this period, the complicity works in all these years, but the government were more powerful than the cartels. But now the cartels are more powerful than the government. That's the problem, because that's the problem of all the violence on the corruption and the corruption that is living in Mexico. Edgardo Buscaglia berichtet über den enormen Einfluss von weltumspannenden Kartellen. Der Ökonom und Jurist ist Professor an der mexikanischen Universität ITAM und Direktor des International Law and Economic Development Center in den USA und Mexiko. Three types of networks that organized crime needs in order to prosper and expand are, first, networks based on civil society, where they rely on citizens to protect them. The second type of network is based on politicians providing protection for organized crime to prosper. And the third type of networks are based on economic enterprises, formal legal enterprises, providing the channels for organized crime to legalize their money and expand with high levels of returns, economic returns. Well, drugs has been the traditional commodity of the cartels in the old days, but as part of the expansion of organized crime, expansion worldwide, for example, the Sinaloa cartel operates in 52 countries around the world, they need to diversify. They need to expand to other markets. Weapons, kidnapping, smuggling, piracy. Therefore, you observe that as a cartel grows, as an organized crime group grows, their expansion into more markets will reduce the share of drug income going towards them. Well, the economic actors are businesses that serve the logistics of organized crime. Legal businesses, construction companies, transportation companies, financial companies. Political actors are the ones that are responsible for making sure that laws
and judicial mechanisms against organized crime are applied. So they tend to buy senators, legislators in general, ministers, and then social actors that will not be providing evidence against them in court are also important. Luz del Carmen Sosa Carrizosa erzählt, wie Drogenbosse die Berichterstattung in Mexiko kontrollieren. Die mehrfach ausgezeichnete Journalistin arbeitet bei der Tageszeitung El Diario de Juárez aus Ciudad Juárez zu den Schwerpunkten öffentliche Sicherheit und Justiz. Ciudad Juárez está enfrentando una situación de violencia atípica en donde se ha recrudecido los hechos violentos, no solamente en cantidad, sino en grado de brutalidad empleada en la pérdida de vida. Juárez está enfrentando una seria crisis por la impunidad que prevalece al no detenerse a los responsables de los homicidios. Son más de 8.700 homicidios del 2008 a la fecha. A la par se han estado gestando otro tipo de delitos como es el secuestro, la extorsión, los ataques, la violencia intrafamiliar. Entonces, ahorita en estos momentos Ciudad Juárez desgraciadamente se encuentra en una situación totalmente caótica. De alto riesgo. En Ciudad Juárez se han registrado una serie de agresiones que han terminado con la vida de dos compañeros periodistas, Armando Rodríguez y Luis Carlos Santiago Orozco. Creo que hemos pagado un costo muy alto. Sin embargo, también hay un interés de los periodistas de seguir haciendo periodismo, de no darnos por vencidos y de seguir haciendo ese periodismo de denuncia que se requiere en la sociedad para tratar de hacer un cambio. Ahorita en estos momentos Ciudad Juárez tiene una tropa de reporteros, fotógrafos, camarógrafos dispuestos a seguir haciendo ese trabajo diario, con responsabilidad social, ¿no? Entonces creo que a pesar de ser considerada la situación de ser considerada Juárez la ciudad de más alto riesgo para el ejercicio del periodismo, los periodistas estamos dispuestos a hacer ese trabajo. Yo salgo todos los días a la calle acompañada de mi fotógrafo, siempre estamos juntos y salimos sin saber qué es lo que nos va a deparar el día, ¿no? Damos cobertura a diferentes hechos violentos, pero también damos cobertura al ciudadano que está haciendo una vida común, que está haciendo cosas ordinarias, que las convierte en extraordinarias en este estado de inseguridad que prevalece. Hacemos crítica al estado fallido en el que estamos viviendo y creo que eso es lo que nos ha permitido que el país, el mundo conozca la situación que se está viviendo en Juárez. Yo te puedo decir que tengo jornadas largas de trabajo de aproximadamente 12 horas o más, sin embargo, creo que vale la pena hacer ese trabajo. Mira, quisiera hablar de la empresa en la que yo trabajo. Se toman decisiones editoriales de algunos sucesos que pasan, como por ejemplo los videos que se suben a internet de las llamadas ahora narcomantas o narcopintas o de los mensajes que dejan en los cuerpos. Se tiene que valorar el contenido de la información si realmente representa un hecho noticioso para poder consignarlo en una nota informativa.
porque no queremos nosotros ser voceros de los narcotraficantes. Sin embargo, hay denuncias serias que se están haciendo a través de estos mensajes que merecen ser documentados y que merecen ser investigados porque hablan de la corrupción del Estado mexicano y de la protección que se le está dando particularmente al grupo del cártel de Sinaloa. Entonces, creo que merece ser analizado el contenido de la información valorada para definir si se publica o no. Hay un pacto nacional ya, los grandes medios de comunicación en donde han optado por la autocensura. Es respetable, son decisiones que se respetan, pero creo que tiene que haber una mucho mayor responsabilidad en cuanto a qué se difunde y qué no se difunde de lo que estamos viviendo.